us your PowerPoint? I have. I can see your PowerPoint. You can see it? Yes. Okay. So are you ready? Yes. Thank you. Okay. First, I want to apologize for not speaking Spanish. I wish that I did. Organic residue analysis confirms the consumption of cacao in villages in the US Southwest and Mexican Northwest, which hereafter I will call Southwest Northwest, by around AD 750, with use continuing at least into the 1400s. Since the initial discovery of cacao residues in ceramics from Chaco Canyon in 2009, over 300 samples have been analyzed from sites in the Southwest Northwest, most with high-performance liquid chromatography and with 112 results positive for cacao or another caffeinated substance. Given the surprisingly high number of positive samples, questions have been raised about contamination, particularly of collections stored on shelving in rooms sharing ventilation with cafeterias or other areas where researchers drink caffeinated beverages. Studies show that residue alteration or contamination may occur in the past with handling during field work, in the laboratory, or in the instrument. It is best to analyze material that is collected for that purpose and stored in aluminum foil until analysis. Burring the exterior and analyzing the interior paste also helps prevent contamination of samples. Cacao residues have been identified with the methyl xanthines, particularly caffeine, theobromine, and theophylline. There are relatively few plants with caffeine and theobromine in North America, with many more known from South America. North American plants with caffeine include cacao and forms of ilex or holly, neither of which grew in the Southwest Northwest. Ilex vomitoria is native to the coast of the Gulf of Mexico in the US, with stands apparently in Veracruz and Chiapas as well. It was used by Native Americans in the US Southeast to make a highly caffeinated drink. Researchers distinguish the residues based on the relative proportions of caffeine and theobromine. Cacao generally has high theobromine relative to caffeine, and ilex has high caffeine relative to theobromine. With these cautions about contamination in mind, a large-scale study using high-performance liquid chromatography mass spectrometry identified 12 samples with strong evidence for cacao beginning by AD 750 in the Hohokam area of southern Arizona, by AD 900 in Chaco Canyon, and in southern New Mexico by AD 1000. High numbers of positive samples were also found in northern Chihuahua and east central Arizona between AD 1300 and 1450. I think that looks like the Olympics. Evidence suggests importing or acquiring both cacao and ilex vomitoria. The ilex may have come from either Mesoamerica or the area of Texas, Oklahoma. Cacao was only one of many species and objects acquired from Mesoamerica, including scarlet macaws, great-tailed grackles, copper bells, pseudocloisonne, pyrite mirrors, some shell, including spondylus, and some ceramics. So the discovery that cacao was present in archaeological contexts in the Southwest Northwest is not particularly surprising, but it does raise questions about how it got to people in these areas, how it was prepared, and how it was served. Here I focus on the evidence for changing consumption practices in Chaco Canyon, New Mexico, between around AD 900 and 1150.
of cacao consumption in Chaco Canyon centers on the drinking vessels, because there are no texts or images that show drinking activity for this time period, and other paraphernalia associated with drink preparation or consumption have not been identified. In Mesoamerica, cacao elixirs were typically served in special and distinctive vessel forms, frothed by one of several methods, with variation including different flavorants, how diluted the drink was, and the temperature at which it was served. Cacao residues have been found particularly in Chacoan cylinder jars, so they offer our best opportunity for understanding drinking behavior here. I discuss production and changing shapes of the jars, followed by evidence for drink preparation, and finally discard of the jars and what that tells us about drinking activity in Chaco. Chacoan cylinder jars are a distinctive form found almost exclusively in Chaco Canyon in northwestern New Mexico. The cylinder jars are generally around 2.5 times as tall as they are wide. Most are whiteware with or without black painted decorations. Most have small loops of clay attached to the upper third as lug handles. These are mostly decorative as they are too fragile to attach anything heavy to. Up to around AD 900, Chacoan ceramic drinking forms included gourd-shaped vessels, tecomates, and pitchers, forms used for everyday drinking. Pitchers were the most common drinking form, and they are often found in burials, suggesting that individuals owned and used them and that they were buried with their owners. Potters began making cylinder jars in the AD 900s, adding this new form to the existing drinking vessel assemblage. Early cylinder jars are large and wide. Only three are known from museum collections, and these lack provenience information. However, they could have been made and used in Chaco Canyon. None of these have been tested for cacao residues. The low number of vessels suggests that drinking was an exclusive activity, perhaps associated with religious rituals and a few individuals. But the large size suggests that the vessels were shared communally, with individuals passing the vessel around the group or receiving their portion from ladles, gourd cups, shells, or through straws. The unscraped coiled base on this jar may indicate that the base was meant to be seen when the jar was lifted for drinking. The large size meant that individuals needed two hands to hold these jars. In this manner, they differed from pitchers not only in shape, but also in consumption patterns and the etiquette that governed their use. By about AD 1030, when what we call Gallup black on white became the dominant decorative style, potters started shifting to making smaller jars. They commonly made these in sets of 2 to 4 vessels with identical shapes and configurations of lug handles. By the late 1000s, most jars were tall and slender. These are likely vessels for drinking by individual people rather than communal vessels and could be held in one hand. Most 11th century cylinder jars were probably made in Chaco Canyon, but intrusive jars occur in Chusca whiteware, Sholo redware, and Black Mesa black on white, indicating exchange from the west and southwest, and coming from as far as 200 kilometers distant. Interestingly, cylinder jars have not been found in sites in these production locations. This means the potters made cylinder jars in areas outside of Chaco Canyon, and that these jars were brought to Chaco, but comparable jars were not kept or used in their production locales. About 1/3 of all of the vessels were plain white when found, but I believe these ones had post-firing pigment designs on stucco or plaster, an argument bolstered by the discovery of stucco on some of the jars. Wear patterns indicate that vessels were scrubbed or abraded with sand or sandstone, probably to remove the plaster and designs after use.
Each use would then require preparation of the jars by putting new stucco and new designs on them. Even the painted jars were sometimes re-slipped and repainted over time as a means of renewing them. The designs indicate that new jars were created and put into use over time. It is possible that potters produced a new set of vessels each year and retired old sets so that only a few vessels were used in any one year. However, moderate to heavy use wear on many of the jars suggests repeated use for some vessels. The number of cylinder jars strongly suggests that the consumption events involve large groups of participants. The variety of designs on the jars suggests the importance of differentiating the drinkers. If all of the jars were used at once, the drinking events almost certainly would include participants from outside of Chaco Canyon, a suggestion supported by the intrusive jars, perhaps brought by outside guests. Experimental work comparing heat retention in cylinder jars, regular jars, and bowls confirms that the cylinder jar form has superior heat retention for hot liquids, suggesting that Chacoans preferred their drink hot. Cylinder jars were typically found in association with round jar covers made of ground sandstone. Again, a possible indicator of a preference for heated beverages that could be kept warm with the jar covers. Sets were probably used to froth the drinks by pouring from one jar into a jar set on the ground. Of the roughly 200 whole cylinder jars, all but six with known proveniences were found in Chaco Canyon. The distribution is even more restricted. 178 of the jars come from the large site of Pueblo Bonito. A few recognizable cylinder jar sherds came from trash contexts, but no jars came from ritual structures or domestic contexts. While some come from rooms that have burials, only one was found in association with an individual burial, an adult female. And even that one jar may have been placed as a later offering in the room. The restricted distribution of cylinder jars suggests that they belong to a clan or ritual sodality that stored the vessels in a ceremonial storage room. There is nothing to indicate they were owned by individuals or households. The sheer number of vessels suggests that this was a public event held outside and attended by guests invited from other communities. Preparation for such a drinking event would take considerable time, including gathering the ingredients, preparing the vessels by restuccoing and painting the plain white jars and reslipping and painting others, preparing the drink, and gathering the practitioners and guests. Most of the jars came from room 28, an underground storage room located at the apex of the Pueblo Bonito arched plaza wall. 112 jars were found in this room. The upper story of this room, 28, has two T-shaped doorways that open onto the courtyard. It is possible the ritual practitioners gathered in this upper room with the cylinder jars and processed in two lines through the twin doorways and out into the adjacent courtyard. More evidence comes from the way the vessels were discarded. Around AD 1100, over 100 of the jars were placed on wooden shelving spanning one end of room 28. Hundreds of shell and turquoise beads were scattered over these vessels, and a fire was lit beneath the wooden shelving, burning the room down, which eventually collapsed over the jars. Other jars were deliberately smashed in upper story rooms. A few were placed as offerings in rooms with burials or in rooms adjacent to the burial rooms. The vessels were sometimes placed directly in front of doorways, blocking access, a pattern seen in Mesoamerica as well. Some vessels were defaced by abrading to remove designs, cutting, nicking rims, or slicing part of the paste off. These patterns of mutilation and burning indicate that the cylinder jars were conceived
as having souls or power, but had to be removed and released through deanimation of the jars and destruction of the room in which they were housed. The termination of the cylinder jars around AD 1100 indicates an abrupt end to their use in ritual drinking, but we do not know if this event occurred because the practitioners in charge of the ritual had perished or left Pueblo Bonito, because the cylinder jar form was repudiated, because a new faction had taken charge, or because it was part of cyclic destruction and renewal. Whatever the cause, the quantity of turquoise and shell beads placed on and in the vessels indicates that this was a reverential termination rather than a destructive one. After this time, drinking shifts to the use of mugs, which are smaller individual vessels, and they are found in burials like pitchers, suggesting that they were owned by individuals rather than a corporate group. A mug from Chaco had cacao residues, indicating that consumption of cacao there did not cease with the termination of the cylinder jars. Mugs were created and used earlier to the north in the Mesa Verde area, and so their use in Chaco may be associated with immigrants or emulation of this non-local form. Outside of Chaco, mugs with cacao residues were also recovered at Aztec ruins, a large site north of Chaco, widely believed to have had an influx of migrants from Chaco in the 1100s. Drinking ritual impacted many aspects of life in Chaco. Exotic ingredients were obtained and prepared, special crafts produced for serving drinks, and customs involving etiquette and hospitality developed and practiced. Brought from a distance and difficult to obtain, cacao and high caffeine holly were likely the highest status drink ingredients after AD 900. Such high status drinks were divisible and easy to dilute, but perishable, and so were intended for consumption, not accumulation. To summarize what we know, drinking vessels reflect changes in drinking practices, crafting, exchange patterns, religious and secular rituals, and the creation of avenues for differentiation in Chaco society. For grafting, we know that the cylinder jars were neither widely traded nor widely copied, with few examples found outside of Chaco. While potters at some distant villages created cylinder jars, almost all of those vessels were then brought to Pueblo Bonito rather than used locally. Members of the sodality centered at Pueblo Bonito must have maintained control over the distribution and use of the jars, heightening their importance and value. Even discontinuation at Chaco did not lead to emulation elsewhere. Indeed, the termination of the cylinder jars appears to have been accompanied by almost complete rejection of this form, with only a couple of later cylinder vessels known. For exchange, it's unclear whether people from Chaco traveled south to acquire cacao, received it through village-to-village exchange, or acquired it from people who brought it to Chaco. Any or all of these scenarios may be correct. It is possible that cacao moved through the same channels as scarlet macaws, as they are both tropical species. It almost certainly was the nibs or prepared cakes that were exchanged rather than cacao pods. This was the case during Spanish colonial times and makes sense in the past. Regarding the drinking ritual itself, drinking of special elixirs is typically associated with performative rituals, including preparation, pouring, serving, and drinking. Without imagery to tell us how each step in the drinking ceremony took place, we can only speculate the drinks were served warm in cylinder jars and perhaps frothed by pouring. We know of the use of 2 to 4 identical jars and sandstone jar lids and an association of these objects with communal storage rooms rather than households, burials, or ritual structures.
This suggests corporate ownership of the jars and the drinking ritual, probably by a sodality and hosted at Pueblo Bonito. Acquiring ingredients and creating and serving drinks may have been avenues to status and power, perhaps practiced against a backdrop of rivalry and competition. If the roughly 200 cylinder jars were used at the same time, the quantity of drink required and the labor needed to prepare it would be quite high, even if each individual used a set of two vessels to froth their drink. The termination of the cylinder jars was undoubtedly a time of upheaval, as one form of drinking vessel and the behavior and rituals associated with it disappeared, and an entirely different form of drinking vessel came into use. The final termination of the jars verifies their status as animated or ensouled and thus powerful objects, and suggests that around AD 1100, something dramatic happened that required destruction of the jars associated with cacao consumption for around 200 years. Apart from the drinking vessels, there are only a few tantalizing images that might represent cacao trees or pods in the southwest northwest. This bowl from room 28 in Pueblo Bonito may represent a cacao tree in highly stylized form, and this bowl from the Mimbres area of southwestern New Mexico may illustrate a cut cacao pod. It would be surprising if such an important substance was not represented in some way in imagery, but it may be that we do not recognize whatever symbols represented cacao, the ritual associated with it, or the bodily response to drinking it. Much remains to be done to understand cacao in the Southwest Northwest. Evidence does suggest pulses of increased consumption in the 1000s and 1300s. There is no current evidence for cacao in the Southwest Northwest after AD 1400 and continuing until the first shipments arrived for Spanish settlers in the early 1600s. Whether we just haven't found that evidence or events in Mesoamerica disrupted exchange during this gap is unclear. I hope that future research will help fill our knowledge of cacao consumption and exchange in this region. Thank you. Thank you so much, Patricia, for this interesting presentation. No sé si hay preguntas, comentarios y dudas que quisieran que pudiéramos hacerle a Patricia. Por favor. Hi, Patricia. Congratulations for such an amazing project and results. I loved your presentation. It's very, very interesting. I have lots of questions, but out of curiosity. And I have a question. Do you have any clues on what does renewal and reuse of the vessels means in terms of drinking practices? And if these are renewal of the vessels may have a special relationship between the owner and the object in terms of personhood or in terms of family lineages, something like that? Unfortunately, we don't. In the Southwest, the ritual structures are often circular kivas that are below ground. So they're round structures that are below ground. And they often have plaster put on the walls and murals put on them, painted murals. And then they would be put on for a ritual or ceremony and then cleansed before the next one. And so it was a cycle of painting and cleansing. And I think that this is the same sort of practice where they would prepare them for the drinking ritual. And then when it was over, use sand, wet sand, and cleanse them of that, whatever the design was. I hope someday somebody will find one with the design still on it, but we only find these little scraps of plaster or stucco.
Thank you. Thank you so much. We have two questions more. One from Marcy, please. I think Daniela had her hand up first. Okay, I'll go ahead. So I just thank you so much for the presentation. And this actually question is also for Anne-Marie. I'm wondering if in the vessels that contain cacao, if you're also testing for additives that at least appear commonly in post-classic and early colonial preparations, such as vanilla and other floral additives? I would very much like to, and that was part of the original plan for the big NSF project. But organic residue analysis, it seemed as if it was going to be extremely difficult to find any biomarkers that would be so precise that we would know exactly what the additives were. And so we haven't located those. I'm hoping that some smart young graduate student will take that on as a project. I sort of ran out of steam for following up on that. It's possible that DNA work or looking for some other form of analysis might take us a little farther. Unfortunately, most of the cylinder jars have been sitting on museum shelves for 100 years, and so they already are contaminated. So it's a difficult project to take on, but I think that would be wonderful, and I'd really like to see somebody do it, just not me. I don't think that that the specialists did look for those substances when they did the San Lorenzo material. As far as I know, they didn't. I never heard them mention them either, but they sound totally delicious to add to the drinks and stuff. So I'll just add, that was exactly the question I was going to ask Marcy. and especially if anyone had looked for maize in these jars in Chaco. You may know that maize, that there is no really clear biomarker for maize. It's got hundreds of lipids and... Right. And so... Yeah, we tried, I'm not an archaeologist or paleobotanist, but the archaeologist and paleobotanist that I worked with tried to look for what we called the recipe for tejate in the Central Valleys of Oaxaca. And I'll talk about this on the last day of the webposium, but we used phytoliths for maize, and we did find the co-presence of theobromine markers and maize phytoliths. But it's those other ingredients that Marcy talked about that are so interesting and add the very distinct regional characteristics that we don't have good markers for yet, or we didn't have. So yeah, really interesting. Thank you, great presentation. I honestly wish that we could, and I think phytoliths, it would be a great way to go. Future work, something to do. Thank you so much, Patricia. I have two questions from YouTube. The first one is related with the questions of the last two questions of Marcia and Daniela about what other ingredients could you find in the cacao, for example, vanilla or chili or achiote? And you have asked that question that until now you don't have too much reference, botanic reference.
And the other one is congratulations for your presentation. It was excellent. And this is from Mauricio Ruiz Velasco. So, and the last question that we have is from Helen Pollard, please. Pat, my question is, if the cylinder jars don't come until after the 900s, what vessels were used by the Hohokam for cacao? In that area, we found, we found residues. If I remember correctly, we found residues in small jars and some bowls, but I'll check and send you a message. Okay. It's a few years ago, and I just don't remember the specifics of that part of the analysis. But they had different vessels and seemed to have had cacao, the earliest of all of the groups. All of the Chaco cylindrical vessels, those are associated with, in Western Mexico, the Aztatlan complex, which has a whole bunch of other things, but it also uses a fair amount of stucco on pottery. So I found it interesting that you were picking up the evidence of stucco on that pottery, because you'll see that again from Nayarit, parts of Jalisco, Durango, Zacatecas. I mean, it's a very associated thing with the indirect link to Tula. Interesting. Thank you. That's very interesting. Creo que no tenemos más participaciones. Thank you so much, Patricia, for this very interesting presentation. And I think Michael has a question. Just very quickly, I was curious about the stucco, as Helen mentioned, because it is fairly present along the coast of Nayarit. I was wondering if you could comment on the antiquity of stucco in the Southwest and the distribution of it. I've not seen very much mention of it at all. And so it was curious to me if you could comment on the antiquity and distribution. And just a follow-up question is, I'm curious about the Casas Grandes, I believe it's site 315 example. Do you know what the vessel form was on that? Was it a bowl or a jar? It was a whole bunch of them. Mike Whalen sent me, I think, 14 samples, and almost all of them had residues. And it was a variety of samples. But again, I'll look it up and get, you know, send you a message off to the side, because I don't have space in my brain to remember those things. No, the antiquity of stucco, I wish I could answer that question. It's a really interesting one, but I just have no idea. We do see it used a lot on murals, on Kiva murals in Chaco. And in fact, almost all of Pueblo Bonito apparently had plastered walls and paintings or colorants on much of it. So it was in pretty common use. The scraps on ceramics that I've analyzed are a bone, have bone ash in them. But I can't tell you dates. I can't tell you what the earliest use of plaster or stucco in the Southwest was. I don't know if anybody's trying to figure that out. But we see use of ground turquoise and colors that you can't get fired into ceramics, but, you know, on fired ceramics, used as post-firing designs or just color. Okay. Great. Thank you so much for your questions and comments. Así que pasaríamos a nuestra última presentación del día de hoy, de María del Carmen García Escudero, de la Universidad Autónoma del Estado de México, Los misterios del cacao en el antiguo Perú, comercio, religión y poder. Por favor, María Carmen. Muchas gracias.
voy a compartir mi PowerPoint. Un momentito, por favor. Un momentito, porque estaba, pero ya no está. Un momentito. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por dejarme participar en este coloquio sobre el cacao. Solamente quería compartir mis condolencias con la familia de Laura Caso y de alguna manera, pues, que está muy presente porque todos admiramos el trabajo que ha hecho y en fin, mis condolencias y voy a empezar a hablar un poquito de lo que es los misterios del cacao en el antiguo, el comercio, la religión y el poder. Voy a intentar hacerlo grande. Muy bien. He puesto dos imágenes. En primer lugar, lo que sería el fruto del cacao para que nos hagamos una imagen y luego una imagen mochica en la cual se está realizando la chicha y no, todavía está la duda si es la chicha con cacao o la chicha con maíz. Vamos a ver, por eso pongo los misterios, porque hay muchos problemas a la hora de analizar el tema de las crónicas o el tema del cacao en Perú, pero vamos a ver cosas muy interesantes. En primer lugar, yo lo que voy a es ubicar, que vamos a hablar del Tahuantinsuyo, que es el imperio inca, y que corresponde a uno de los imperios más grandes que hubo en América. Si se ve, llegó hasta Ecuador, llegó hasta Chile, y sobre todo llegó hasta lo que es todo el borde de la Amazonía, y ahí es donde empezamos ya a ver el tema del cacao con relación con Perú y todo el comercio interior y exterior, y cómo se hacía, cómo se movía el cacao y sus usos. Los problemas que se presentan son pues, que las fuentes de información son dispersas, los archivos, que no se analiza, que se publican, se hacen reediciones tratados de coloniales, que carecemos de escritura, no tenemos códices, entonces es complejo a la hora de tener una fuente de información. Entonces hay que mirar muchas crónicas, pero sobre todo lo que hay que ir es a los archivos. Y las fuentes de información que tenemos son los llamados quipus y el tokapu, y ahora veremos. Es una historia, lo que suelen hacer es una historia cuantitativa y suelen reelaborar siempre temas ya reescritos. Y el cacao, la verdad, no ha sido muy investigado, lo que es decir, en la zona centroandina, pero dése en cuenta que el Tahuantinsuyo, el imperio inca, al ser uno de los más grandes y llegar a Ecuador, evidentemente el cacao fue importante también. Esto es lo que es un quipu. Esto es lo que se supone que de ahí tenemos que sacar nuestras fuentes de información. Lo hacían los quipu camayoc. Hay diferentes tipos de quipu. Se supone, en las crónicas nos dicen que está el quipu histórico. Cada quipu camayoc tenía una forma de elaborar la información en estos cordeles. Estos cordeles tenían diferentes colores, nudos y la información. Está la información cuantitativa, que es la de cantidad. Se han hecho estudios, han intentado ver información colonial con los quipus, pero sigue siendo el quipu histórico pues, imposible de saber o de transcribir, porque no hay quipu camayoc. Y además están dispersos, otros fueron quemados durante la evangelización, y otros están en museos hechos así una bola porque no se sabe qué es un quipu.
analizar esto, pues la verdad es que es muy complejo saber a través de la historia, es, no podemos traducir, no podemos saber. Entonces, carecemos de códices, carecemos de este tipo de fuentes que ustedes pueden llevar a ellas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros a la hora de investigar el tema del cacao? Pues vamos a las crónicas y vamos a los archivos. ¿Qué tres ejes temáticos hemos elegido nosotros? El comercio, la religión y el poder. Estos ejes en su totalidad lo que queremos ver son los misterios. A ver, voy a intentar mover esto porque si no, no veo lo que estoy presentando. Los misterios y usos y el manejo y la manipulación del cacao en la región seleccionada, las culturas costeras pre-incas, para posteriormente analizar la herencia que recibió el Tahuantinsuyo o Imperio Inca. Los incas lo que hacían era, a lo largo de su expansión, ir anexando, pero ir también recibiendo todo este tema del comercio. Los incas sí tuvieron mucha relación con las, tenían un sistema de caminos muy amplio, y si quería, por ejemplo, un inca pescado fresco, tenía pescado fresco de la costa. Entonces, había un comercio muy, muy, con un gran movimiento. Y el Imperio Inca, al recibir este comercio, se dio cuenta que con la sierra sí era más fácil tener comercio. Pero las culturas costeras, sobre todo Ecuador, el tema del espondilus, lo vamos a ver, eran culturas que habían desarrollado un comercio muy complejo, un comercio interno y marítimo, un comercio con moneda, con el cacao, y para ellos era más fácil tener comercio y ya está. Era una expansión, pero menos, de poder, sino más de trueque, ¿no? No podían con ellos porque era, como digamos, más desarrollada. Entonces, el Tahuantinsuyo, las dos regiones que nos interesa es, por una parte, la costa y los intercambios con estas zonas hasta llegar a la zona maya, porque si lo que estoy haciendo ahora es los primeros, muestras que voy a integrar son ventanas de todo lo que luego se va a desarrollar. Entonces, lo que nos interesa es la costa, los intercambios y la Amazonía peruana y ecuatoriana. Y esto es cómo llegó el cacao y cómo se intercambiaba cacao, madre perla, lapislázuli de Chile y por qué Ecuador va a ser tan importante en nuestro desarrollo. La primera frontera de intercambio interior y domesticación del cacao lo tenemos aquí señalada. Como pueden observar, voy a ver si sirve el... ¿Lo ven? En rojo, lo que estoy señalando. No. Bueno, pues les he puesto, por si acaso pasaba eso, les he puesto unas estrellitas negras. Esas estrellitas negras son más importantes que nos interesan a la hora de investigar. Todo lo que es el río, el Amazonas, todo lo que es el Marañón, los afluentes y la región fronteriza con Perú, la costa y todo señalado por si acaso teníamos la flecha, ¿sí se ve? Bueno, con las estrellitas yo creo que queda claro, ¿no? Esas son las regiones más importantes. Entonces, ¿qué nos vamos a centrar? Pues como han estado hablando nuestros compañeros, el Océano Pacífico es de vital importancia para llegar a las zonas mayas. Nos interesan mucho las culturas costeras porque son, digamos que son las que hacen los intercambios. Cuando hablamos de intercambios marítimos, muchas veces pensamos que en Ecuador se han hecho estudios, hay también restos arqueológicos, que se hacía buceo, que se recogía el espondilus y que tenían comercio. Pero este comercio son de pequeñas distancias. Estas pequeñas distancias no es que llegase de Perú a Mesoamérica, porque la gente dice, pero ¿cómo podían llegar de Perú a Mesoamérica?
bueno, se hacía de pequeños sitios a pequeños sitios, y aquí no lo puedo explicar, pero se hace como un comercio, y este comercio tiene que ver siempre con centros ceremoniales. Entonces el cacao tiene que ver con este poder del comercio y con este poder de la religión y el intercambio de tanto de ideología como de materiales que se necesitan y que para ellos eran exóticos porque no los tenían. Pues como ya le han dicho, el origen es la Alta Amazonía y el triángulo está formado por Perú, Ecuador y Colombia. Y entonces el nexo de conexión es Ecuador. ¿Y por qué? Pues como estaba diciendo una compañera, Ecuador, hasta Ecuador llega lo que es la corriente fría de Humboldt, y es donde se propicia todo lo que es el nacimiento de la concha que se utilizaba, entre otras muchas cosas, en los rituales y que encontramos en los yacimientos funerarios, ¿no? Esta concha. Esta concha, el espondilus, es la que nos marca los intercambios comerciales, y con ella pues va el cacao, va la madre perla y va el lapislázuli y van las telas de lujo y va toda la orfebrería, etc. Pero también era cuando en los rituales no solamente el espondilus es por simplemente por la concha, ¿no? Es por el tinte que se utilizaba rojo y también por los rituales que se hacía, que se bebía a través de ella. Es de suma importancia. Y entonces siempre nos hemos centrado en el espondilus, pero el espondilus no iba solo, iba con muchas otras cosas, con estos intercambios. Las culturas preincas costeras con el interior eran las que hacían todos estos intercambios. Y he puesto a las que nos interesan muchísimo, como son los mochica, como es Lambayeque y como es Chavín. Chavín, vamos a ver qué es la que llaman. Y fíjense ustedes que es muy importante que vemos que pone Ecuador, que pone Colombia, que pone Chile. Son culturas preincas que influyen en todo su entorno. Entonces, a la hora de hacer un análisis, tenemos que tener en cuenta que todas estas culturas se han intercambiado materiales, pero también religiosidad y también formas de manifestaciones que vemos en los yacimientos o en las tumbas de Tiro. Estas culturas pre-inca, vuelvo a ponerlo para que se vea un poquito mejor, me gusta siempre. Vamos a ver que repito muchas cosas porque hay veces que es complejo, ¿no? La cultura mochica, la cultura chavín, Chacas, Nazca, Huari, vemos ahí los incas, ¿dónde están? En el interior, Cuzco, que está en el interior, y Tiahuanaco. En la línea de tiempo, vamos a ver Moché, Sipán, el desarrollo, Lambayeque, que es uno de los collares que ha puesto uno de nuestros compañeros, que tenía, bueno, ahora lo vamos a ver, que tenía estas pequeñas piezas que eran cacao, pero a la vez tenía lapislázuli, y es muy importante encontrar el lapislázuli porque estamos hablando de este intercambio con Chile, y este intercambio lo hacía Perú, y Perú luego llevaba a Ecuador el lapislázuli y intercambiaban el espondilus, el cacao. Encontramos luego los incas y la invasión española. Aquí además hay una pequeña explicación de fechas y cómo van haciendo pues, el gran desarrollo de la agricultura, cómo se mezclan Lambayeque con los Simú, Chimú con los incas, y vemos que son culturas que están en contacto continuo y que todo eso lo absorben los incas. Entonces, la zona de la Amazonía en contacto con Ecuador y con Perú son el origen. Los intercambios comerciales desde épocas formativas nos indican los restos de estos primeros intercambios. El espondilus, la coca, muy importante,
el cacao, la madre perla, la obsidiana, y hablaríamos de las rutas, de su importancia y el contacto religioso, económico y las fuentes de poder. Yo todas estas rutas ya las tengo desarrolladas, pero no las podemos hablar porque estamos hablando de ventanas en las cuales luego se desarrollaría un mayor artículo, por decirlo así. Estos son lo que he hecho para que ustedes vean qué tenemos, ¿no? Cuando hablamos de rutas marítimas, encontramos millones de objetos. A la izquierda, como se puede ver, se ve una ballena, se ve otra especie de ballena, son como animales mitológicos. Y a la encontramos lo que también es, la izquierda es Paracas y la derecha es Mochica. Y están hablando de la pesca y de cómo hacían estos, estos viajes, ¿no? Para ellos era normal, son culturas del agua. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo, me gusta empezar siempre con lo que llaman culturas madre, que ya está un poquito pasadito, pero como hemos estado hablando, ustedes han estado hablando de los olmecas, siempre se tiende a decir que los olmecas y Chavín de Huántar son las culturas madre de cada zona. Entonces encontramos en Chavín de Huántar la primera imagen del cacao en esta vasija de asa de estribo, como ustedes pueden observar. Entonces empezaríamos ya desde Chavín a encontrar esto. Estas primeras estaciones de lo que es el cacao. Luego veremos el uso. En la costa de Perú, la cultura chimú, les explico ahí, hay vasijas hechas a mano. Y esta la encontré en una antigua colección, estaba en una subasta de arte, que no tendría que estar, pero bueno. Y está rodeada por 6 mazorcas de cacao. Es muy importante siempre que veamos el tema del asa de estribo para ubicarnos en qué época estamos, qué cultura es y la importancia que tenía el cacao. Quirino de Olivera, cuando estábamos hablando al principio, cuando he hablado con Francisco, pues de esto no voy a hablar porque ya hemos visto, ¿no?, que Monte Grande, que los hallazgos de Teobromina, que es lo que nos dicen, que es la cuna de la domesticación, y cómo Jaén, que está en Perú, sería el sitio más antiguo que tenemos en el que se encuentra el cacao. No voy a seguir con este tema porque ya lo hemos hablado. Pero a partir de ahí ya es todo es una formación de movimientos económicos. Ahora bien, ¿qué encontramos en torno al uso del cacao, por ejemplo, en estas cerámicas? Por ejemplo, hemos visto la lactancia y el cacao. La teobromina es un alcaloide con propiedades estimulantes ubicados en la semilla del cacao. Y entonces se llamaba mamá cacao, lo podemos ver aquí, está en el Museo Larco y es una botella mochica. En el mundo andino, el consumo de agua de cáscara de cacao, vamos a ver que hay una diferencia. El cacao se usa la cáscara, se usa la semilla y se usa la grasa. Entonces, con la cáscara se cocía y se le daba a las mujeres porque entendía que había productividad de leche materna. Y ahí es uno de los ejemplos que encontramos, y se llamaba mamá cacao. En el mundo prehispánico hay una fiesta que se llama corte pelo y lo encontramos en casi todas las crónicas. Se habla de una especie de ritual, hay muchos rituales a lo largo de la vida, y estos rituales, lo que se celebraba era que por primera vez el niño recibía un nombre definitivo. Cuando nacía tenía un nombre. Luego, a lo largo del tiempo, en este corte de pelo se le ponía el nombre definitivo porque cuando nacían, y esto lo he escrito en otros artículos, el espacio-tiempo en el cual se nacía imprimía ciertas cualidades y esas cualidades tenían que ver con el nombre. Entonces,
a lo largo de la vida del individuo había una serie de rituales. Este ritual por el cual se cortaba el pelo era diferenciado sexual medio por medio de la vestimenta y era incorporado a la comunidad. Lo que hacía era más o menos quitarle esta relación de la lactancia sobre los 2 años con la mamá, ¿no? Y vemos que esto es muy común en diferentes comunidades indígenas. Hay muchas evidencias de la corteza del cacao y la quinoa también cocida para la lactancia. Vemos, es importante, que en estas figuras que hemos encontrado de la lactancia se hacía sentado, la mujer se sentaba y se ponía al bebé. Todo esto tiene una simbología y un ritual largos de contar, pero a través de la pintura facial y de las joyas nos indican que son madres y que forman parte de una élite política social. Vamos a ver que el cacao es un fruto exclusivo y exótico. También Rostro, la investigadora que ha hecho, bueno, hizo millones de artículos, describe como imagen central de Pachacamac, que era un templo cerca de Lima, una mujer que amamantaba a una zorra, que era hija de una divinidad nocturna. Todo esto vamos a ver que se relaciona con el inframundo. El cacao tiene una relación directa, primero con la lactancia y segundo con Pachacamac, con los animales del inframundo y con la muerte. Pero no solo con la muerte, con los yacimientos, ofrenda funeraria, sino como semilla que se introduce en un árbol, eso lo vamos a explicar, esta semilla se introduce y este árbol da fruto, y da un fruto que... Y este fruto, todo lo que tiene que ver con los árboles, tanto como mamá cacao, el maíz, la coca, o árboles como un axis mundi, que maneja el plano, tanto terrenal como inframundano, dar sustento, el cacao o cualquier otro sustento, cualquier árbol, la hoja de coca, el fruto del cacao, tiene que ver con esta relación de los difuntos y el sustento de los ancestros. Entonces, la lactancia y la fertilidad tienen que ver con el inframundo, pero no solo eso, sino hemos visto que hay muchas vasijas, también mochicas, que tienen que ver con la sexualidad. Y esto es un tema, pues bueno, que hay que tratarlo, se ha comentado, y no sé si ustedes lo ven, pero aquí es un acto sexual, la mujer está dando de amamantar a un bebé en la derecha, no sé si usted ve la piernita, la cabecita, se ve bien, y a la vez están teniendo un acto sexual. Vamos a ver, el acto sexual durante la lactancia se supone que no era un acto sexual vaginal, sino anal, porque tenía que ver con la no fertilidad. El inframundo tiene que ver con la fertilidad, pero hay una parte del inframundo que tiene que ver con la no fertilidad. Entonces, la mujer, cuando estaba en el periodo de lactancia, pertenecía al inframundo, usaba el cacao, pero a la vez había que hacer el ritual de no ser fértil durante ese periodo. Parece complejo, pero son rituales prehispánicos. Aquí tenemos otra de Museo Larco. También podemos ver a mano izquierda, no sé si ven al bebé, las piernitas, con la flecha se ve, ¿ven ustedes? Sí. Aquí están las piernitas. Está lactando y a la vez están haciendo el acto sexual. Para ellos era sumamente importante entender que, primero,
la lactancia y el cacao iban unidos. Y segundo, que el acto sexual tenía que ser infértil y relacionado con la parte del inframundo. Bueno, no voy a hablar más. Esto es otra imagen muy importante porque la cerámica mochica, lo que vemos ahí es el cacao entero. Pero a su vez, lo que estamos viendo es otra vez, es un personaje de la élite. Todo lo que indica son las orejeras, como ustedes pueden ver, y las pinturas faciales y el cacao. El cacao vamos a ver constantemente que su uso es exclusivo del siglo XIX, porque vamos a llegar hasta las expediciones botánicas. Les estoy abriendo pequeñas ventanas de todo lo que hemos ido explorando. Entonces era una bebida exclusiva, el árbol del cacao, la influencia, la mitología, es un axis mundi, como las podemos ver, y es un proveedor de frutos para mantener la comunidad. Considerado una moneda de cambio, pero con la costa. Para los incas, ellos lo único que querían era el intercambio de, ellos daban tejidos finos, orfebrería, pero les interesaba mucho el cacao, pero no querían el tema del intercambio monetario. El cacao era tan codiciado que los artesanos, los cazadores, las poblaciones agrícolas vendían sus productos a cambio de ella. Era una exclusividad, algo exótico, único. Entonces, el cacao es fuente de intercambio interior entre todas estas culturas que estamos viendo y exterior. Bebida exclusiva que viene de lejos, para ellos de lejos, como otras muchas hierbas que los hechiceros durante la colonia, muchas de las crónicas lo que nos decían es que hacían largos viajes para tener ciertas hierbas de lugares en los cuales no existía y por eso viene de lejos y es exclusivo. Solamente lo tienen ciertas personas, suele ser exclusivo de las jerarquías y de algunos hechiceros. Entonces, el cacao como fruto conecta Sudamérica con Mesoamérica, lo tenemos clarísimo, y empieza el desarrollo de este intercambio en el formativo. Sabemos que hay 5 rutas de intercambio que parten de Ecuador, por lo que les estaba diciendo, de que Ecuador ya en arqueología se veía cómo tienen estas piedras, cómo buceaban, cómo recolectaban el espondilus y cómo Ecuador fue el epicentro porque eran mercaderes. Entonces, de Ecuador partía todo este intercambio. Y, por ejemplo, los artesanos, hemos visto que los artesanos de Colima, al tener estos intercambios, intentaban reproducir ciertas características formales de especies marinas consideradas como suntuosas, importantes, para celebrar rituales propicios para la lluvia y utilizaban el espondilus. Y esto, los que hayan excavado y tengan análisis de tumbas de Tiro o de otro tipo de... Yo estuve en Michoacán excavando, encontramos el espondilus. Pero el espondilus, otra vez, vemos que es a través de estos intercambios. Pero estos intercambios, al ser intercambios, siempre les damos importancia a lo cuantitativo, ¿no? A el objeto en sí. Pero también lo que tenemos que ver es la ideología, cómo se están mezclando estas religiosidades y cómo para ellos también es importante el molusco en sus cultos, que empieza en remota cultura Valdivia de la costa de Ecuador. Siglos después pasó a Mesoamérica y es parte religiosa que comparten los pueblos costeros del Pacífico. Me gustaría destacar que esto es cuando vemos el desarrollo. Yo siempre me gusta decir la parte de los cazadores-recolectores porque no le damos importancia, pero los cazadores-recolectores fueron los que eligen las zonas propicias en las cuales pueden tener este cacao o pueden tener ciertos cultivos a través de todas estas
cuando ellos formaban todos estos viajes, miraban la luna y a través de todas estas cultura del cazador-recolector y ver cuándo florecía, dónde florecía, cómo podían comer, cómo podían consumir, ellos fueron los que hicieron estos primeros asentamientos. Luego ya en el formativo es cuando se asienta definitivamente y se empieza la agricultura masiva y se empiezan estas rutas de intercambio. El intercambio del viaje del cacao, del Spondylus, lleva muchos otros objetos, como estoy diciendo. No solo fue material, sino religioso, social, porque nos tenemos que dar cuenta que a la hora estos mercaderes, por llamarlo de alguna manera, estos comerciantes también hablaban con esta gente. Y estas rutas es muy importante, si seguimos y hacemos el libro, que estas rutas todas tienen que ver con centros ceremoniales y con celebraciones ceremoniales. En esas celebraciones ceremoniales iban los comerciantes, había estos intercambios de objetos y había estos intercambios sociales, culturales y estas modificaciones de la religión. Y perdón, Carmen, ya estamos un poquito pasados de tiempo. Otros 3 minutos, por favor. Gracias. Pues sí. Entonces, el cacao es un fruto del inframundo. Lo encontramos en mesas, en rituales funerarios. Vemos que se encuentra la manteca de cacao en el vocabulario de indigenismos. Lo relacionan con el demonio, con el inframundo. En la Mayeque encontramos este tipo de objetos en el cual lo que es el bulto tiene que ver con el cacao como semilla y el difunto como semilla y relación con los ancestros. En este tipo de, para el viaje del inframundo también se ponía cacao para que le diese fuerza al difunto. No solo eso, en la Mayeque encontramos lo que hemos visto, estos collares que son de oro, tienen cacao y lapislázuli que viene de Chile. También vemos objetos como estas conchas que eran muy importantes, vemos las vasijas que hay en Mochica, que todo esto es un árbol de cacao con una rana, que tiene que ver la rana con el inframundo. Aquí vemos en las mesas que se realizan, también se ponía como ofrenda al cacao, ustedes aquí lo pueden ver. Encontramos las culturas costeras, como hemos dicho, los incas adquieren todo tipo de contactos y todo tipo de materiales, y para esta época se estaba desarrollando no solo la bebida para realizar ofrendas. Vamos a ir, la plantación, los frutos que había. Me voy a ir. Había, también se habla de un, en los, hay un, estaría increíble hablar sobre el nombre del cacao y cómo hay un complejo sistema de el uso del cacao y su nombre. Es un brebaje que aparece mucho, no voy a seguir. Hecha de pasta, lo relacionan con el inframundo, con la locura. Aquí también estamos viendo un pájaro que come el fruto del cacao. Existe la madre del cacao, existen templos para el cacao. Aquí aparece también el cacao. Quiero ir a las conclusiones. No voy a seguir. Diego González de Holguín habla de un ser que chupaba a las mamás. Ese cacao que tenían sobre la lactancia, se secaba, se tomaba y era la bebida de los indígenas durante la colonia y de los negros porque les daba mucha fuerza. Es exclusivo, exótico, es una tradición beber, es espumoso, curar los hechiceros, era la moneda de cambio en Ecuador. Fruto relacionado con el inframundo, la fertilidad y con el acto sexual, es muy importante para la lactancia. Tenemos templos en honor a la diosa de la lactancia, y el Ecuador es el epicentro.
unión de muchas culturas, por eso encontramos esa riqueza en las ofrendas de ciertos mandatarios. Luego empezaríamos con las expediciones botánicas y lo que dicen sobre el cacao, que es muy interesante, no lo voy a decir, pongo algunas imágenes. Y les doy gracias por su tiempo y ahí sí tienen algunas preguntas. Como pueden ver, hay muchos temas, les he puesto las pequeñas aperturas de todo lo que he encontrado sobre el cacao, que es increíble. Este libro sobre el cacao, que es la tercera edición, en la cual se nos habla ya en el siglo XIX sobre los gremios del uso del cacao, interesantísimo, y cómo era algo que era un regalo y que era exclusivo de las clases más elevadas, y estamos en el siglo XIX, y bueno, en fin, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Es, como dices, son ventanas y nos llevan a explorar grandes mundos acerca del consumo de cacao, desde el cultivo, la forma en que lo ven, a lo largo del tiempo, distintas culturas, aunque siempre, digamos, en época prehispánica, con esta ceremonia, ahora sí, que lleva el cacao, y bueno, cómo se va convirtiendo en algo codiciado, deseado, digamos, ahora sí que no solamente de un lado del mundo, sino por otro, del otro lado, en el nuevo y en el viejo mundo y más allá. Entonces, pues muchísimas gracias, Carmen, por la presentación muy interesante. Y no sé si tengan preguntas o comentarios. Sí, dime. Una pequeña cosita. Todas estas cosas de las que he hablado están desarrolladas. O sea, solamente he expuesto el desarrollo. O sea, de lo que se desarrolla. Todo esto ya está escrito. Entonces, lo que les he dicho es de lo que voy a escribir. Perfecto, pues muchísimas gracias y bueno, un pues placer. Será ahora sí que tratados y tratados de cacao, literalmente. El uso muchas del gracias. Cacao, la lactancia, la sexualidad, todo es increíble. Perfecto, no sé si haya más comentarios o preguntas que quieran realizar. A ver, espérenme porque aquí a veces no veo yo. Me parece que no, pero te digo, es que es un mundo verdaderamente, Carmen, me deja completamente anonadada de ver tantas y tantas cosas que, con las que se relaciona el cacao. Bueno. Bueno. Uh-huh. A ver. Interesantísimo, sí. Si no tenemos algunas, Alondra, pues nos dice a todos, es muy interesante el vínculo del cacao con el inframundo, la hechicería, los dioses, ya que esto también aparece en Mesoamérica. Muchas gracias por el comentario, Alondra. Y disculpen aquí el sonido de la campana, pero pues de modo. Aquí es lo malo de estar en estas transmisiones. Tengo un par de preguntas que realizan a distintos ponentes, una más de Armando Alba, que pregunta a Ann Seifer, ¿se puede rastrear el origen de una construcción ideológica alrededor del cacao a través de las asociaciones del mismo con su posible representación cerámica? Y otra más que dice de Frederick Jiménez, el caulín y engobes son técnicas que aún se realizan en la comunidad de donde, en San Lorenzo, y sobre el secado también en plátano y humo, ¿cómo influye en el producto final? ¿Tiene algún sabor particular? Ay, Sí, la construcción religiosa tiene que ver con muchas otras evidencias, no solamente con la cerámica. Cuando se analiza el arqueológico, por ejemplo, nosotros primero utilizamos las crónicas, luego los textos que hay en los archivos y luego no solamente las cerámicas, sino si hay espóndilus, si hay otros materiales de zonas lejanas, y entonces vemos ahí que para ellos era tan importante que tenía que aparecer
en esos contextos funerarios de la nobleza. Por otra parte, sí que se está, bueno, de esto no he podido hablar, pero se habla de que se tomaba, hemos visto que los indígenas y los negros en la colonia lo tomaban para tener más energía. La nobleza lo tomaba mezclado con miel. Y sí, claro, cambia el sabor según cómo se haga. Si se cuece, si se tuesta, si se mezcla, si se fermenta, si no se fermenta, si se mezcla con miel. Es un proceso todo mucho más complejo. Pero gracias. Lo mezclaban con miel. Perfecto, ahora sí. Perdón, es la pregunta que nos hacían de el caolín y engobe son técnicas que aún se realizan en esta comunidad San Lorenzo. Una por una, Eddie, ¿por qué? No te preocupes. En San Lorenzo y no se realizan, no se preparan cerámicas con caolín. De hecho, en San Lorenzo no está el yacimiento de la arcilla caolín, eso está en la región de Jaltipan, pero tampoco ahí producen cerámica caolín. Perdón, y la segunda pregunta dice sobre el secado en plátano y humo, ¿cómo influye en el producto final? ¿Tiene algún sabor peculiar? Perdón, ¿plátano? Sí. ¿Plátano? Plátano y humo. Plátano y humo. En plátano y humo, así aparece la pregunta, como no la... No sé a qué se refiere, ¿el plátano? O yo creo que el... Pero supongo que... Está hablando del ahumado en el tronco, ¿no? De sabor en particular. De cacao. Si se pone en secado, si se pone, es que hay diferentes técnicas, entonces si se pone en secado, se muele, se echa el plátano y se hace, entiendo, el humo, entonces no lo están cociendo, lo están moliendo. Y claro, evidentemente el plátano da sabor, por eso decía que los incas lo hacían con miel, claro que cambia el sabor. Yo nunca he visto que ponen en la región de San Lorenzo que le ponen plátano. El ahumado es sobre el fogón y, claro. Y muchos alimentos están ahumados. Pero a lo mejor debe localismo. De tener un sabor por el ahumado, pero uno se acostumbra, entonces no es muy fuerte, según lo que yo he probado. Salvo en el caso de pescado seco, pues eso sí se nota el ahumado, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Hay pues comentarios, mandan felicitaciones de etiqueta a todos los presentadores, la última presentación también, y que ha podido visualizar los intercambios ancestrales del cacao, no solo durante la colonia. Así que tenemos muchas felicitaciones a todos los ponentes. Y pues, si no hay más comentarios o preguntas, pues daríamos por terminada nuestra primera mesa del cacao y los estaremos esperando el próximo jueves, que es 9, no alcanzo a ver bien, 7, 8, 9 de septiembre. A las 10 de la mañana con la presentación de Helen Pollard, con Joshua Lieto, y Daniel Jones, el uso del cacao en el posclásico tardío de Tzintzuntzan, Michoacán, México. Seguiremos con estas presentaciones de las sociedades precontacto y pues tenemos también una gran lista de invitados. Les agradecemos muchísimo a todos su presencia y el haber estado con nosotros el día de hoy. Así que, pues, muchas gracias y, pues, nos vemos el siguiente jueves, 9 de septiembre, y ya es hora para muchos de nosotros de ir a tomar los sagrados alimentos. Así que vayamos por nuestros sagrados alimentos y seguramente a todos
vamos a tomar como postre el día de hoy, chocolate. Muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias, Edith, por la coordinación de este evento. Padrísimo. Muchas gracias y mucha salud para todos. Gracias. Gracias, Muchas gracias.